Radio TV Digital Mágica, ¿Sabía usted que Venezuela ha cancelado regularmente todos sus compromisos de financiamiento ante los organismos internacionales? Solo en los últimos 16 meses, el país ha desembolsado 30 mil millones de dólares en el pago de la deuda externa. El pasado mes de febrero, a pesar de una cruenta guerra económica y la baja abrupta de los precios del crudo, la República canceló 1.800 millones de dólares. Sin embargo, las calificadoras de riesgo como el banco de inversiones JP Morgan continúan evaluando negativamente al país. Lo más inmoral es que las fulanas calificadoras de riesgo son las mismas involucradas en el fraude financiero en la estafa inmobiliaria de 2008 y 2009. Es evidente que se trata de una deliberada estrategia de bloqueo financiero internacional para tratar de estrangular económicamente a Venezuela. No obstante, con el esfuerzo del gobierno bolivariano y el pueblo organizado, haremos que fracase. Radio TV Digital Mágica. La voz poder de las comunidades. En una sistema matriz de Valle. Radio TV Digital Mágica. La voz poder de las comunidades.